Gracias, muchachos. Saludos allá a todos ustedes en el estudio. Me encuentro en Samaná, en donde en el día de hoy domingo, vemos el tránsito. Está un poquito leve, al parecer todavía las personas no han despertado. Por ahora no se ha reportado ningún tipo de accidente de este lado. Luego ya como de cierre de Semana Santa, podemos ver que es muy poco el tránsito vehicular que está habiendo ahora en esta zona de Samaná, específicamente en el Boulevard, donde está el malecón, el muelle, Pueblo Príncipe, las atracciones turísticas que tiene esta ciudad. Como pueden ver, está todo totalmente despejado, al igual que los botes con los turistas y todo eso. Está en estos momentos no han reportado, ninguna de las autoridades, si ha ocurrido ningún accidente de tránsito, si ha habido ningún tipo de discusiones o altercados. Hasta ahora todo está en calma. Seguiremos indagando más adelante sobre el día, en las horas de anoche, qué había sucedido, porque recordar que eso es una zona concurrida por los visitantes más en las noches. Pero hasta ahora todo bien. Esta mañana ha amanecido soleada, en las personas que están dirigiendo al paso hacia sus destinos. Y eso es todo lo que tenemos por ahora. Camila Marejo se despide para todos ustedes allá en el estudio. Formación e información para toda la nación.